Creo que es una hermosa obra que da continuidad a toda una rambla costanera que continúa con 1.500 metros más de la Aguada, que se suma a 700 que había hecho el gobierno anterior. Con esta obra se conectan las dos tramos, la obra nuestra, la del gobierno anterior. Ahora hacemos esto, que lo hicimos a medias con el Ministerio de Transporte. Es una rotonda importante, más 700 metros de accesos. 22 millones de pesos puso la Intendencia, prácticamente 500 mil dólares en esto. Más 10 millones en el otro, en la obra de la Aguada, son 750 mil dólares de inversión, porque creemos que un balneario tiene que tener un balcón al mar. Y el balcón al mar son sus rutas de acceso y sus rutas de tránsito por ello. Y hay que mejorar para después ir paulatinamente mejorando, pero con obras de calidad. Nosotros podríamos haber hecho una apuesta para hacer tratamiento bituminoso doble o otro tratamiento bituminoso, pero preferimos hacer el más caro, el más valioso, pero el que va a durar 20 años, y esperemos que así sea, que es el, la carpeta asfáltica, que es la misma que tiene, por ejemplo, la Avenida Solari. Así que, bueno, contentos de inaugurar esto, que es una articulación institucional que requirió negociaciones con OPP, que requirió negociaciones con el Ministerio de Transporte, pero que en definitiva redunda en beneficio de La Paloma y que es parte también de un calendario de obras. En breve se va a estar arrancando 5,5 kilómetros del camino de acceso a la laguna, un proyecto armado por nosotros en su concepción, pero que ya estaba pensado en un plan maestro anterior, que lo vamos a ejecutar con recursos, obviamente, de OPP y nuestros, y va a cerrar, digamos, por el lado oeste, en este caso La Paloma, va a ser el límite exterior de La Paloma, y que le va a dar también una caminería de calidad por ese lado, para ir haciendo luego empezar a trabajar hacia el interior. Ahora en unos días ya viene el equipo, el jueves este va a venir el equipo de caminería de la Intendencia para trabajar en el mantenimiento de la red vial, que ha sufrido obviamente las inclemencias de un invierno muy duro. Y además vamos a empezar a hacer también la calle Sagitario, un tramo de ella desde la rotonda hasta la calle Paloma con tratamiento bituminoso, y también la calle Paloma en su tramo entre Sagitario y Aries, para que está muy mal, para empezar a mejorar también lo que es el perfil interno de las vías. Se aprovecha la inauguración de esta obra para acercar diferencias entre la Intendencia y el municipio de La Paloma. Yo creo que una cosa es la pólvora, y después otra cuestión es el diálogo institucional real. Yo creo que lo que tiene que importar es trabajar en conjunto. Tenemos 5 años para adelante, las elecciones están muy lejos. La Intendencia, cuando hizo su comunicado, simplemente lo hizo en un acto de respuesta a una serie de manifestaciones que entendíamos que no eran acordes, pero quisimos dar nuestra versión de los hechos, porque entendemos que estamos haciendo una inversión muy fuerte en La Paloma, con proyectos actuales, con proyectos que vienen del pasado, pero que no se cambiaron de destino, sino que se siguen ubicando en La Paloma, y que pasan los 3 millones de dólares. Hoy día es el municipio que mayor inversión está recibiendo de parte del gobierno de Rocha. ¿Se llegará para esta próxima temporada con los planes a nivel de turismo en las playas? Están las licitaciones andando, hay una adjudicación primaria para la construcción de módulos de playa, que nosotros le llamamos premium, para 12 playas de mayor concurrencia en el departamento. Estamos lanzando, creo que el día de ayer se colgó en las redes, lo que es la licitación para la explotación de esos 12 paradores de calidad, y ya está en marcha también la licitación del resto de los paradores de playa con un modelo diferente. Antes se hacía año a año, ahora nosotros vamos a hacer por el periodo completo, para tratar de solicitar que los paradores tengan mejor calidad y mejor calidad de servicio, porque el que gana este año sabe que se queda por 4 y por lo tanto puede apostar a poner algún peso más en esos servicios que benefician al turista.